para ser distinto, ¿eh? Y dijiste, no, así estoy bien, levanta la mano. Bueno, o sea que estás observando algo distinto de lo que vio al que te invitó. Eso es un buen punto, ¿o no? Porque si te invitan para hacer algo con referencia a tu persona, es porque en realidad la persona que te observó vio algo distinto a lo que vos estás viendo de vos. ¿Sí o no? Bien. Observador o interpretador, ¿eh? O sea que justamente esa es una gran distinción. ¿Qué tiene el coaching para aportar con esto? La observación de cómo yo observo el evento. Y los resultados de cómo yo lo observe van a ser mis propios resultados. Y esa es la distinción. Yo tengo un resultado y lo más común es que, lo más conocido es que parecería ser de que todo el mundo dice, si yo quiero tener resultados distintos, tengo que tomar acciones diferentes. Eso es lo más común, ¿o no? Ya lo has sabido, ¿eh? ¿Cuántas veces se habla de eso? Si, no, si querés hacer algo distinto, tenés que tener resultados diferentes. Pero ¿dónde está lo que trabaja el coaching? En la observación. En la observación de ese resultado. Y creo que Gerardo va a presentar de las estadísticas de eso esta noche. El coaching es la colaboración con los clientes en un proceso creativo y estimulante que les sirva de inspiración para maximizar su potencial personal y profesional. Es muy amplio esta definición, pero vamos a ir profundizándonos a cosas muy específicas hoy. En ICF hoy hay competencias fundamentales de coaching. Cuando digo eso de competencias, ¿de qué se trata? ¿Alguien me puede ayudar? Habilidades. ¿Habilidades? ¿Sí? ¿En qué sentido? Capacidades, o sea, la forma en que uno se desempeña en distintos sentidos, en distintos aspectos. Sí, sí. La idea es tener ciertas competencias en común entre nosotros como coach, entre la organización. También el establecimiento de altos estándares. ¿Por qué pusieron eso? La mejora de los procesos. Sí. Digo yo que en mi vida nunca puedo parar de aprender. Nunca. Y por eso es un estándar súper alto. Que la verdad nunca voy a llegar, pero siempre quiero intentar. También quiero llegar al último punto acá y después seguimos con el tema que me toca a mí. El ICFO es una fuente de recursos para las empresas a nivel global. Bien, seguimos. El tema es coaching y liderazgo. Pero antes de llegar, quiero compartir algo de mi corazón. Acá está mi esposa y la pequeña. La pequeña Lucía le encanta jugar en el parque. Y para que sepan, amo a ellos. Y cuando pienso de... Y a la Cámara de Comercio y a Bonafide. Cámara de Comercio que nos recibió en esta casa con... así cediendo todo el espacio que nos volvemos a tomar por la tarde, inventamos una jornada. Y Bonafide que nos va a recibir toda la semana, para los que no saben o no estén anotados, en sesiones gratuitas, todavía hay espacio para anotarse. Y no solamente para anotarse, sino para recomendar a la gente que intente anotarse y aprovechar este esfuerzo de tiempo que están poniendo los coaches de ICF esta semana. Sesiones de 30 minutos, que se fijan en horarios, que se van a realizar en Bonafide de 21 de septiembre a Santiago. Y ahí van a tener la posibilidad de quienes no lo hayan tenido hasta ahora de tener una conversación que abunde todos estos temas en un tema personal y que les permita crear nuevas posibilidades y que les permita descubrir un poco más de lo que significa todo esto que se está diciendo acá en la teoría y que algunas veces lo ponemos en la práctica, pero que para cada uno lo vivencia en forma personal. Les pido que dentro de las posibilidades participen y que inviten a gente, porque el objetivo de esto es dar a conocer y dar la posibilidad de quienes no estuvieron acá, que ustedes lo pueden beneficiar. Bueno, estoy como estaba hablando, estoy global, es
el estudio es una de las más importantes iniciativas de la industria que se han hecho hasta el momento, que acaba de salir del horno, tal vez así que la posibilidad que yo tenga de mostrar algunas cosas es para dar un primer pantallazo a los miembros y quienes quieren en una actividad, lo vamos a profundizar porque tiene información muy valiosa, pero va a ser útil para diseñar, pensar y ver hacia dónde va el coaching y hacia dónde como coaches estamos posicionados con la media del mundo y de la región quizá. Y creo que nada, les agradezco porque parece una iniciativa esta fenomenal. La verdad que bueno, el coaching es una herramienta, como dice una herramienta poderosa, es una herramienta muy poderosa. Y bueno, yo lo que voy a charlar, lo que vamos a conversar un ratito es sobre la parte de coaching aplicado a equipos de trabajo. Con un ejemplo y cuatro o cinco temas que intentaremos tratar en el tiempo que tenemos. Lo puedo tutear, ¿no? Sí. Bien. Somos 26 personas. Le voy a dar un número a cada uno, no se olviden, ¿no? Uno, dos, tres. Yo sé que hay muchos psicólogos en la sala. Vamos a ver la definición, que dice la depresión o trastorno depresivo. Yo últimamente soy de formación psicólogo también. Es una situación que afecta al organismo en su totalidad, ¿verdad? Al estado de ánimo y a la manera de pensar y concebir la realidad. Y aquí el evento fundamental desde el punto de vista de lo que es el coaching. Por consiguiente, altera la visión de cómo uno se valora a sí mismo y de cómo uno piensa y de cómo uno interpreta y ve el mundo, ¿verdad? Y en ese sentido, desde el punto de vista práctico, digamos que la depresión afecta no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también físicamente. Los trastornos depresivos hacen que uno se sienta exhausto, que se sienta cansado de la vida, que realmente no encuentre salida, que vea todo negro, desesperanzado, ¿verdad? Y en definitiva, un elemento fundamental, hace sentir a las personas que no hay camino, que no hay forma de salir adelante. En definitiva, a darse por vencida. Porque uno de los elementos fundamentales de la depresión es no solamente juzgar la actualidad en lo que tiene que ver con un entorno que se complota contra mí, sino también juzgar el futuro, en la medida que ese futuro yo lo identifico con una continuidad del sufrimiento y de un círculo en el que yo no. Ayudas, algunas terapias que tienen que ver más con la consultoría, que se diferencian básicamente en este punto, porque los consultores son expertos en el área. Entonces los consultores brindan sus herramientas de expertos. O sea que le dicen lo que tienen que hacer. Por supuesto. En eso nos diferenciamos los coaches. El experto es el cliente. Y el otro día llega una cliente a mí y me dice, sí, porque tú sos experta en esto que yo hago, le digo, no. ¿Y entonces cómo me vas a ayudar? Yo soy coach. ¿Cómo te voy a ayudar? Te voy a ayudar a que tú seas más experta de lo que crees ser en esa área. La más experta eres tú. Y si yo fuera la experta y me contrataras, ¿cuánto tiempo me vas a tener que contratar para que todo funcione bien? En cambio, si tú sos la experta, entonces, o te vuelves experta, en algún momento vas a ser tu propia consultora. En eso nos diferenciamos de los consultores. No somos los expertos. Creemos en el potencial único de cada cliente y sobre todo permitimos que el cliente encuentre sus propias respuestas y no les damos las nuestras. Ahí excelente. Me saco el sombrero de coach, con mejor ayuda. Me pongo el de experto. Le digo, mira, aquí me voy a salir de mi rol de coach. Yo soy experto en algunas cosas. ¿Tú quieres algún consejo de mi parte como experto? Sí. Bueno, ok. Aquí va. Pero es mi consejo como experto. Ahora me saco el sombrero. ¿Para qué usaste mi consejo como experto? ¿Eh? Para tener una nueva idea, una nueva perspectiva. ¿Qué vas a hacer con ese consejo? Y ahí sigo como coach. ¿Sí? Me saco el sombrero, me pongo el sombrero. Solo si me lo pide el cliente. O le puedo comentar, mira, soy experto en tal cosa, te gustaría una idea, me saco el sombrero de coach. Estoy formado en tal área.